Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. Bienvenidos a Azul Sostenible. Hoy cumplimos 50 programas al aire aquí en Teleradio 1350. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, 50 programas, ¿no? 50 programas. Ha pasado el tiempo rápido. 50 invitados que han venido por aquí al programa Azul Sostenible para conversar con nosotros, conversar con el público también, porque también opinan justamente sobre el enfoque de este programa, que es el océano y su importancia para el Ecuador, ¿no? Todo lo que se desarrolla allí, la pesca, la acuacultura, la biotecnología marina, los puertos. Claro. Ya vamos a hablar de esos temas también. La conservación marina, hoy día le vamos a dedicar el programa justamente a un tema muy especial, la conservación de mantarrayas. Así que todos estos temas en 50 programas que hemos logrado hasta el momento. Oiga, 50. Muchas gracias a Alondra por no, tu excelente trabajo, a todo el equipo también. 50 programas que he aprendido, pero cantidad sobre temas de pesca, acuacultura y de todo, porque usted sabe que llegó a mí y yo le dije, yo no sé nada de pesca, pero le prometo que voy a investigar en cada programa, y así ha sido. Usted, la idea magnífica que tuvo, porque creo y sigo diciendo que es el único programa que hay sobre pesca dedicado a este único tema, ¿no? Sí, a este tema especializado. Es un tema especializado, pero también es un tema gigante, ¿no? Uh-huh. Es gigante como el océano Pacífico que tenemos aquí al frente, pero la idea es informarlos, ponerlos al día en todo lo que está pasando, la importancia del océano más allá de lo que vemos cuando vamos a la playa o cuando comemos un pescado, cuando comemos un camarón, todo lo que hay atrás de este océano y sus actividades, todo lo que hay atrás de la conservación marina, discutirlo, analizarlo lo más equilibradamente entre todos los actores para poder en conjunto fijar una idea en los ecuatorianos y ecuatorianas que nos pueden ver en este programa. Así es, 50 programas junto a ustedes, tenemos ya nuestro set ya bien, bien lindo, me así encanta es, todo lo que ha pasado, agradecimiento infinito al equipo también, que ustedes no lo ven, que es Yasmín, que es nuestra también parte de la producción, que se encarga de escribir los tweets, que se encarga de aguantarme también. A Maggi, nuestra directora, que es la que se encarga de todo esto. Todo esto que ustedes ven sale de su cabeza, de su cerebro, y aquí está siempre para apoyarnos. Y está también Isaac, que está en los controles, la verdad, el comandante de la nave, que es el que se encarga de realmente, es el que tiene bastante peso para que ustedes nos vean en YouTube, nos vean en Facebook, siempre en vivo, y estén conectados con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de Azul Sostenible, y que se vengan 50 programas más y todos los que puedan venir. Ahí vamos a estar. Así es, estamos en Teleradio 1350 en YouTube y en Facebook, Azul Sostenible, en todas nuestras redes sociales, en Instagram. En Twitter tenemos ya las encuestas, pueden ir a revisar, porque al final del programa tenemos también los resultados. Y si usted no nos puede ver en vivo, nos puede ver en Google Podcast o en Spotify. Así es, así que comenzamos nuestro programa con el primer segmento del día, y es Noticias desde el Mar. Presentamos Noticias desde el Mar. Noticias desde el Mar. Una sola empresa acapara el 47% de las patentes internacionales de especies marinas. En el ámbito de los gobiernos, tres países controlan 2/3 de las patentes. Hoy miles de secuencias genéticas de casi 1 millar de especies son propiedad de alguna empresa u organismo privado. En principio, y dejando a un lado la biología sintética, la vida no se puede patentar. Los seres humanos no pueden solicitar una patente que afecte a otro ser vivo que ya está inventado. Sin embargo, los avances de la ciencia, en particular la posibilidad de aislar material genético, ha venido debilitando este principio. El estudio que se publicó en la revista Science Advances ha encontrado patentes internacionales que protegen, en el sentido de otorgar derechos exclusivos a su propietario, a casi 13.000 secuencias genéticas pertenecientes a 862 especies marinas. El estudio también muestra que, por tipo de propietario, el 84% de las patentes son de corporaciones privadas, un 12% de universidades y el resto de organismos o institutos públicos. Por países, una decena de ellos controla el 98% de las patentes, como Alemania, 49%, Estados Unidos, 13%, y Japón, 12%, que son muy destacados.
Para los oceanógrafos consultados, el genoma del océano debería ser patrimonio común para la humanidad. La ONU iniciará en septiembre negociaciones sobre una nueva convención sobre las aguas internacionales, donde el genoma oceánico será uno de sus ejes. Un poco complicada esta es noticia. Es complicado, pero es importante que conozcamos todo lo que se está dando en el entorno justamente de las patentes y de las corporaciones privadas. Ajá. Ya a nivel genético en biodiversidad marina. Por eso es que ya se está discutiendo a nivel de Naciones Unidas una convención de cómo regular esto a nivel de todos los países, fuera de las 200 millas, para que hay intereses de países europeos, Japón, como vemos allí, Alemania, que es el que más patente tiene sobre recursos genéticos marinos. Ecuador está en cero, menos cero, diría yo. ¿Ya? Pero no hay que dejar de perder la vista de estos temas, y que también se debería impulsar una política en ese sentido. No solamente desde el sector de gobierno, sino que, como vemos, desde el sector privado, aquí hay nuevas oportunidades de inversiones, obviamente hay un proceso de aprendizaje, pero hay una oportunidad muy interesante en biodiversidad marina, en recursos genéticos, que Ecuador, sus empresarios y el gobierno, obviamente, deben también comenzar a pensar de aquí a futuro, ¿no? ¿Pero qué significa patente? O sea, ¿qué significa una patente sobre el mar? Una patente no sobre el mar, sobre recursos genéticos, decir, sobre algunas especies, sobre la información de la genética de algunas especies. Si eso lo tiene Alemania, ningún otro país puede. Entiendo que sí. No, tampoco te puedo decir que soy especializado en tema de patentes, pero ya los recursos genéticos de ciertas especies marinas, de microplantas, de fitoplantos o plancton, especies marinas como el pulpo, el mantarrayas o cualquier otro, que hayan investigado estos países, esos recursos genéticos ya las corporaciones privadas los están utilizando para otro tipo de industrias, pues, como el tiburón, en el caso de la medicina que se utiliza para el cartílago de tiburón. Yeah. Asimismo, hay una variedad de cosas que desconocemos, también la industria de cosméticos, también se usa mucho el alga marina. Entonces, hay muchas cosas que todavía desconocemos y que el Ecuador tiene que apuntar allá, porque estamos aquí frente a la zona tropical del Pacífico Oriental. Así es, y seguimos con otras noticias. Islas de basuras en el mundo. Conozcamos. En nuestros océanos existen 5 islas de plástico flotante que amenazan con eliminar buena parte de la vida marina y contribuyen al cambio climático. La primera de estas 5 manchas de basura es la del Pacífico Norte, que fue descubierta en 1997. En el 2017 se confirmó la existencia de la última en el Atlántico Sur, y las otras 3 se hallaron en el Atlántico Norte, el Índico y el Pacífico Sur. Las enormes concentraciones de basura están formadas en su mayoría por microplástico de menos de 5 milímetros que flotan en el interior de los giros oceánicos. El plástico oceánico afecta también la subsistencia de pequeñas comunidades que viven de la pesca. Perjudica la calidad del aire, contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global. La basura oceánica aumenta de tal forma que hasta el Foro Económico Mundial prevé que en el 2050 los océanos podrían contener más toneladas de plástico que de peces. Organizaciones como Greenpeace denuncian que el plástico flotante supone tan solo un 15% del total, mientras que el 85% permanece oculto bajo el agua, a una profundidad de hasta 11.000 metros o incluso atrapado en el hielo del Ártico. Acabar con el plástico de los océanos es una tarea urgente y difícil de abordar. Aunque ya existen algunas iniciativas ingeniosas en marcha, se trata de proyectos que proponen soluciones a pequeña escala. Y estos intentos son loables, pero insuficientes para un problema que, además de tecnología, requiere de investigación científica, acción política y cooperación internacional. Sin embargo, está en nuestras manos hacer algo para evitar que la situación empeore mediante prácticas sencillas, como reducir el consumo de plásticos, apoyar a las organizaciones que trabajan para erradicar este problema y participar en jornadas de limpieza. Impactante esa noticia, con decirles que hasta el Foro Económico Mundial prevé que en el 2050 los océanos podrían contener más toneladas de plásticos que de peces. Bueno, es un tema que es impresionante, es un tema que todo el mundo tenemos que trabajar para combatir, ayudar a recoger la basura. Y bueno, no solo a recoger, la primera idea es realmente no botar basura en el mar. Ajá. Todos los desechos plásticos, ya hay una campaña para eliminarlo en lo posible. Hay que trabajar intensamente en esto, porque ya se han creado estas islas en varias partes en algunos de los océanos, y por lo tanto, pues no es fácil esto también limpiarlo.
Sin embargo, hay que iniciar, los gobiernos tienen que iniciar sus trabajos, las ONGs, el sector privado, que el sector pesquero que participa, el sector turístico que también participa y aprovecha el recurso marino o el océano, pues tienen que ponerle fuerza para contrarrestar este mal que está afectando mucho a los océanos. Y la última parte de la noticia que está también locutada por Yasmín es reducir el consumo de plásticos, apoyar a las organizaciones que trabajan para erradicar este problema y participar en jornadas de limpieza. Recuerden que en Cojimíes hay un grupo de buzos que está realizando por ellos, por cuenta propia, realizando limpiezas también en la zona, en el mar. En ¿sí, la no? zona costera. Entonces, la zona costera, ¿no? Sí. Entonces ellos solitos están haciendo este trabajo. Vimos imágenes de cómo desenredaban a cangrejitos que estaban por ahí, que estaban envueltos en la basura. Y no tienen tampoco los recursos. Hacemos otra vez un llamado a las personas que nos están escuchando, que si pueden ayudar de cualquier forma, donando equipos o donando algo de dinero para nosotros también hacer las gestiones, por favor que lo hagan, porque es importante que ellos, personas que quieren colaborar con la limpieza del mar, tengan todas las condiciones. Y usted también no vaya a la playa y bote basura, porque cada vez que vamos vemos que hay una cantidad de basura en plásticos y vemos que la ola llega y arrastra desde adentro todo el plástico y las tarrinas. Vemos que también las personas en Galápagos están peleando porque no llega la basura del continente hasta allá. O sea, bueno, ahí vamos a implementar un proyecto de recolección de basura. Perfecto. Entre el sector privado, el sector artesanal, WWF, ya está firmado el acuerdo, esperamos ya este mismo año comenzar. Así que todos a colaborar en este tema de contrarrestar la basura marina, pero el primer criterio, el primer principio es no botar basura en el mar. Así es, vamos con la siguiente noticia y es que China y Ecuador gobiernan la expansión masiva del negocio de lomos de atún a la Unión Europea. La demanda de las... Ya, perdón, que estoy con la productora, pero ¿es conserveras o conservas? Conserveras europeas. Sí, la demanda de las conserveras europeas de lomos de atún precocido se disparó durante 2020, un año que pasará la historia por la pandemia de la COVID-19. Los procesadores compraron constantemente más de este producto intermedio durante todo el año, lo que garantizó el suministro para sus conserveras. Casi todo el crecimiento fue el resultado de que China expandiera agresivamente su presencia en la región. China cubrió casi por completo la mayor demanda de lomos de atún. Los exportadores chinos facturaron su atún a un precio extremadamente competitivo, mucho más barato de todos los proveedores. Los exportadores chinos tienen un mayor interés en el mercado de la Unión Europea ahora que su competitividad en el mercado estadounidense ha sido destruida casi por completo por los impuestos a la importación instaurados por Trump. A pesar de la agresiva expansión de China, Ecuador logró mantener su lugar como el mayor proveedor. En general, Ecuador y China representaron conjuntamente el 51% del mercado de lomos de importación a la Unión Europea. Sin embargo, no todos los proveedores pudieron mantenerse firmes frente a la expansión de China, como lo fue en el caso de Filipinas, Guatemala y Vietnam, que sí fueron afectados. Ya lo habíamos comentado en algunos programas, China se está expandiendo en el tema pesquero, en el tema atunero. China hace 3 años, 4 años atrás no era un país atunero, no era un país de desarrollo atunero como lo es Ecuador, Tailandia, España, Italia, etcétera. Pero a partir que decidió entrar en la carrera, pues ya está comenzando a abarcar mercados, ya compite con nosotros en el mercado de la Unión Europea a precios competitivos, pero es que hay que entender que la flota china tiene subsidios también, que es lo que también se está reclamando a nivel de la Organización Mundial del Comercio. También los temas de pesca ilegal, el tema de los costos de los trabajadores, que también no trabajan en las mismas regulaciones que lo hacen otros países. Todavía China tiene también en esos aspectos mucho que superar para realmente ser competitivo. Ser competitivo es mucho más allá de vender a un precio más barato. Así es, vamos a un corte. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook también vivo. Cuando regresemos vamos a leer algunos saludos de las personas que nos están siguiendo en el programa. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y en todas las redes sociales. Un corte, pero así chiquitito y ya volvemos. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Llegan a medir hasta 8.5 metros de ancho. Tienen internamente un esqueleto de cartílago. Son inofensivos, no tienen un aguijón para defenderse o que pueda causar daño a la mano
y se alimentan de microorganismos como es el zooplancton o de micropartículas. Soy biólogo marino, soy el director del proyecto Mantas Ecuador, que es un proyecto de la Fundación Megafauna Marina del Ecuador. El proyecto Mantas Ecuador fue creado con el afán de conservar, proteger y estudiar a las poblaciones de mantarrayas oceánicas o gigantes. La idea es estudiarlos, entender qué es lo que hacen, cómo viven, qué es lo que hacen en nuestras zonas para así poderlos conservar y proteger. Tenemos identificados específicamente dentro del área del Parque Nacional Machalilla más de 2.700 individuos, lo que representa la población o la agregación de manta oceánica o de manta raya gigante más grande jamás reconocido en el mundo. Realmente por el tamaño de estos individuos no tienen un predador natural, es decir, no hay un individuo marino que los busque para alimentarse de ellos. Tristemente, el mayor enemigo que afrontan es el hombre a través de pesca dirigida en ciertas áreas, tráfico de embarcaciones, choque con embarcaciones, polución. En el año 2011, Ecuador tomó la posta y fue el país que hizo una propuesta a nivel internacional. E increíblemente la propuesta de Ecuador pasó y la mantarraya oceánica o mantarraya gigante fue protegida a nivel mundial. El hecho de ser biólogo marino, el hecho de ser instructor de buceo, me ha llevado a tener una relación muy cercana con el mar. Realmente creo que uno ama, respeta lo que llega a conocer y darme cuenta que es un mundo de paz, un mundo de tranquilidad, donde el humano ha interferido, donde el humano es un extraño y muchas veces ha causado mucho daño. Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos en Azul Sostenible. Estábamos viendo un video de justamente el entrevistado que tenemos el día de hoy. Antes de presentarlo, quiero leer algunos saludos que me encanta, que son las personas que siempre nos han seguido en nuestras redes sociales y están conectados ahora con nosotros. Juan Arturo Vélez dice: felicitaciones por el programa número 50 y felicitaciones mayores por los interesantes temas durante todo este tiempo. Muy bien, muchas ahí gracias, Juan Arturo Vélez. Fenacopec, esa es la Gaby. Hola, felicitaciones por esos 50 programas, súper bien y hermoso color azul, como los océanos, y felicitaciones a todo el equipo, como los océanos y como Emelec, Gabriel. Como grandes, Emelec. Así, intensos, hermosos, poderosos. Eléctricos. Así es. No, ahí se nos van todas las vistas ahora. Sí, imagínense. Fernanda Romero, que es también nuestra seguidora, saludos cordiales al Inge, Guillermo y la licenciada Alondra Santiago desde Manta. Un saludo, Fernando. Guillermo, Marcelo, te extraño en todos los programas. Marcelo Morán, felicitaciones al equipo de Azul Sostenible, el primerito que se va si hablamos de Melé. Sí. Por su programa número 50, éxitos, y continúen con esta iniciativa en bien del sector pesquero y del país. Así lo haremos. María Belén Morán, su hermana también. También. María Belén, tengo que hablar seriamente con usted, porque al final del programa le digo sobre un tema, sobre un paté de atún que todavía no se da. Felicitaciones al equipo Azul Sostenible, que continúen los éxitos. Toda la familia va a estar involucrada en este tema del paté de atún, nomás le advierto. Ya sé. Bueno, me preocupa eso. Y Pizzan, saludos y felicitaciones por la edición 50. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas estamos Facebook, YouTube. Síganos en vivo. Y ahora sí vamos a invitar al biólogo Michel Guerrero, especialista Michel Guerrero. Yo soy cubana, ¿no? Yo siempre digo la como che. Entonces, Michel Guerrero, especialista en mantarraya, él es biólogo marino, director del proyecto Mantas Ecuador, desarrolló estudios científicos de mantarrayas gigantes en Ecuador, es miembro del grupo de especialistas de tiburones y rayas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fundador de Explora Mar Diving, donde ha certificado más de 5.000 buzos y más de 70 instructores de buceo en Ecuador. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien? ¿Está por ahí conectado? Sí, lo escucho.
Lo escucho muy bien, estoy ahora en Galápagos con la conexión un poquito complicada, pero les agradezco mucho por la invitación, felicitaciones por el programa 50. Gracias, Michelle. Sabemos de la conexión en Galápagos, estuvimos ahí hace poco también nadando por ahí, viendo las mantarrayas. Divino, divino Galápagos. Y hablemos, el tema de hoy es el estado actual de la mantarraya oceánica en Ecuador y acciones para su conservación. Pero antes de entrar directo en el tema, quiero saber, veíamos un video sobre las mantarrayas, pero directamente de usted. Quiero saber, ¿cuán importante es la mantarraya y sobre todo para Ecuador? Es la señal normal. A ver, ahí está, sí, ahí lo tenemos de vuelta. Yo llegué de regreso a mi país graduado como biólogo marino. Regresé a mi país en el año 96, el Parque Nacional, épocas del año veíamos mantarrayas gigantes. Iniciamos un proceso formal de investigación y comenzamos a darnos cuenta que teníamos un gran número de individuos en épocas específicas, especialmente en la época en donde nos visita la corriente de Humboldt, y que estos números eran mucho más grandes de lo que cualquier científico u otra organización había encontrado a nivel mundial. Hoy en día podemos decir que Ecuador tiene la mayor agregación de mantarraya oceánica o gigante en el mundo, y pues con esto pues es súper importante porque tenemos una especie icónica la cual nos hace campeones mundiales en la conservación y protección de esta especie. Cuando usted dice, Michelle, especie icónica, es porque no está en todos lados del mundo, sino que Ecuador es, digamos, el ganador en este tema de las mantarrayas gigantes, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de mantarrayas, estamos hablando de un individuo de la familia Mobulidae, en la cual existen 11 especies a nivel mundial. Ecuador de este grupo tiene 5, pero cuando hablamos de mantarrayas, que son, digamos así, los individuos más grandes, Ecuador solo, hay ciertos pocos lugares en el mundo donde se observan las mantarrayas oceánicas, y en el Pacífico Tropical Este tenemos sobre, obviamente, algunas zonas como Revilla Gigedos en México, algunas áreas de Costa Rica, algunas áreas de Panamá, obviamente las Islas Galápagos y la costa del Ecuador. Pero la costa del Ecuador se ha convertido en el sitio más importante para poder estudiar a estos individuos, y al decir icónica hablamos de un individuo gigante, de un individuo majestuoso, de un individuo gentil que no le hace daño absolutamente a nadie y que representa la majestuosidad de los océanos. Una pregunta, ¿todas las especies tienen una función clave, así las más chiquititas hasta las más grandes tienen una función clave en el ecosistema? Y en el ecosistema marino, ¿cuál sería la función de estas mantarrayas gigantes? Bueno, esta es una pregunta que siempre me les gusta hacérmela. A ver, realmente todas las especies cumplen una función en el ecosistema. La mantarraya específicamente no está destinada para, simplemente está. Es decir, si hablamos de una jirafa en la sabana africana, pues la verdad, si hacemos la misma pregunta, ¿qué función cumple la jirafa? Pues simplemente creo que no cumple una función, ¿no? Es decir, está ahí, es un individuo icónico y no por eso debe ser, ¿no? Es la raya más grande que existe dentro de todas las rayas. Se alimenta únicamente de zooplancton, de organismos o animales microscópicos. Llega a medir hasta 8.5 metros de ancho. Llega a pesar hasta 2.5 toneladas, que está ahí, está en el océano, y para mí realmente son como seres extraterrestres, seres de otro mundo que están ahí visitándonos y haciéndonos dar cuenta cuán pequeños somos
y haciéndonos dar cuenta lo que realmente representa el océano para nosotros, es decir, una fuente de vida. Y la última pregunta antes de darle paso al ingeniero, porque es tan divertido conocer sobre estas especies. 8.5 metros de ancho, gigantesca, y la pregunta es, usted decía, no hacen daño. Si yo me, no sé si hay alguna posibilidad de algún día de acercarme a una, pero no me va a hacer daño. Lo digo porque se acuerda de un... Había un reality show donde un señor siempre se acercaba a la... Y falleció justo, claro, por una mantarraya. Claro. Pero esta no hace daño, ¿no? Si yo me acerco o de repente pasa por al lado mío, no me va a pasar nada. Con la aguja. O la espina. Que... A ver, lamentablemente la noticia fue mal difundida. Este señor que hacía este programa, este reality, tuvo un accidente, increíblemente, en el fuera de un acuario, en un estanque fuera de un acuario, y no fue con mantarrayas. Ah. El accidente se dio con una Diamond Stingray o una raya diamante del grupo de las Dasyatis, es decir, de las rayas diamante, y que tienen una cola larga con la presencia de un aguijón, el cual les sirve de defensa. No es un mecanismo de cacería para alimentarse. Es decir, no andan por el medio del océano metiéndose en la mitad de los cardúmenes y metiendo latigazos por ahí para herir peces y luego comérselos. Simplemente es un mecanismo de defensa porque son individuos que están adosados o pegados al fondo. Y si sienten que algo viene encima de ellos o está cerca de ellos, obviamente reaccionan para una pequeña cola, obviamente en la parte terminal de su cuerpo, que es una, luego de la aleta dorsal, nace la cola, que es la modificación del apéndice, de la aleta caudal, y tienen un pequeño pedúnculo donde está calcificado este apéndice o este aguijón. Es decir, son totalmente inofensivas. Y es súper importante saber que dentro de todos los peces, la mantarraya es el pez que tiene el cerebro más grande de todos. El cerebro de una mantarraya es más grande que un puño cerrado, lo cual ha llamado mucho la atención dentro del mundo científico y está causando una revolución, digamos así, en los estudios, porque se acaba de encontrar que es el único cerebro en un pez que tiene una vena y una arteria que irrigan sangre caliente. Por lo tanto, el estar cerca de uno de estos individuos lo que irradia es una paz, una tranquilidad total. Y uno no se siente amenazado para nada. Cuando quieren ser sociales, son sociales. Cuando quieren evadirnos, simplemente nos miran y se van. El tener la oportunidad de estar cerca de uno de estos individuos y ojalá algún día poder hacer contacto ojo con ojo es algo que realmente cambia vidas. Es como sentir un rayo directo al corazón, porque la verdad es que nos hace darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Palabras del biólogo Michel Guerrero, especialista en mantarrayas, y por supuesto deben ser las palabras de alguien que ama su oficio. Ya le seguiremos preguntando. Datos curiosos, miren, nos sirve para también compartir con las personas que nos están viendo. El cerebro de una mantarraya es el más grande de todos, más grande que un puño cerrado. Qué hermoso. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer buceo. Ya le vamos a preguntar a Michelle si podemos hacerlo. Claro. Antes de darle paso al ingeniero, que le pica ya la mano para preguntar, vamos a un dato curioso y enseguida volvemos. Voy a picar la mano para... Hoy, en el dato curioso.
Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible. Estábamos viendo en este pequeño corte que en cada corte vamos a tratar de poner videos para que usted se informe de muchas de las acciones que se realizan por parte de varias empresas, industrias privadas, por así decirlo también, claro, ¿verdad? Son empresas a favor de la pesca sostenible. ¿Qué veíamos primero? Lo del dorado. Estábamos viendo un proyecto que se llama Majimaje Conservation. Majimaje, como aprendimos en el programa anterior, es el dorado, que se pesca aquí en Ecuador, es pesca artesanal, donde empresas exportadoras se han unido para certificar también esta pesquería. Este es un trabajo de 20 años, lo hablamos con el biólogo Carlos Villón. Y esta especie pues es muy importante para la pesca artesanal, es la especie de mayor volumen y de importancia comercial para el sector. La pesca, esto es pesca de altura, no es pesca costera, y por lo tanto pues estas empresas se unieron justamente para desarrollar un manejo sostenible, así como lo hace Tunacons con la pesquería de atunes con redes cerco. Así que tenemos cinco empresas que trabajan fuertemente en esto, más las empresas de pelágicos pequeños, que nos ha dicho Bruno León, el presidente de la Cámara de Pesquería, que también ha impulsado un proyecto de manejo sostenible. Así que todo el mundo comprometido a la sostenibilidad. Sí. Qué ingeniero. Es que le estoy haciendo señas, o sea, para que a una de las cámaras. Claro, pero sí. Seguimos aquí en Azul Sostenible. Tenemos más saludos. Belkis Delgado. Qué gusto saludarle. San Mateo en Manta. Ajá, así es. Felicitaciones. Un saludo para Guillermo Morán de parte de Belki Delgado, San Mateo. Y Gladys Cedeño, felicitaciones. Azul Sostenible, éxitos y que se mantenga por siempre este importante programa. Y también tenemos a Alejandro Bravo, que dice saludos y éxitos de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú. Ah, saludos de la FIUPAP de Perú, es la FENACOPEC de Ecuador, es la FIUPAP en Perú. Saludos, compañeros, también claro, muy buenos compañeros. La Enciclopedia Azul, le voy a decir al ingeniero. No sé, gracias a la FENACOPEC he conocido mucha gente también en otros países, a otras organizaciones, ¿no? Así es, y seguimos aquí. Recuerda que estamos en Teleradio 1350M en YouTube y en Facebook, y estamos entrevistando al biólogo Michel Guerrero, especialista en mantarrayas. Nos dijo cosas maravillosas en el tema de las mantarrayas oceánicas, es una especie icónica. En el mundo hay 11 especies, Ecuador tiene 5, no hacen daño y realmente ojalá podamos tener ese contacto ojo con ojo con la mantarraya, porque dice que es algo maravilloso. Ingeniero, todo suyo. Sí, muchas gracias, Alonda. Michel, en primer lugar, saludarte y gracias por estar aquí con nosotros. Disculpa que me hacen cambio de cámaras aquí. Pero gracias por estar con nosotros. Sé que estás en Galápagos trabajando justamente en este proyecto que diriges con la fundación que ustedes coordinan. Y yo creo que es un trabajo muy importante, muy interesantes tus palabras. Yo conozco poco las mantarrayas, sé más o menos las especies que existen porque trabajamos justamente en liberar las mantarrayas en la pesca incidental que ocurre en los barcos, sobre todo en los barcos de cerco. Tenemos un proyecto como Tunacons, como Manta Trust, que justamente es otro actor internacional importante en la conservación de rayas, de mantarrayas. Así que, pero no conozco a profundidad como tú lo haces. Sé que has hecho un trabajo muy relevante de seguimiento de todas estas especies, y es bueno pues que nos estés explicando aquí a todos los ecuatorianos, pues tu trabajo y lo importante de estas especies. En este sentido, tú has estudiado las migraciones de las mantarrayas. ¿Cuál es la conexión que hay entre el continente, entre Galápagos, Cocos, Malpelo? Pues todos sabemos que allí hay un área muy importante de especies como las mantarrayas, tortugas y tiburones. Pero en el caso de las mantarrayas, ¿qué conexión hay entre la migración, en la migración de estas especies? ¿Tú has podido investigar esto? ¿Tienen avances en este sentido? Sí, primero, muchísimas gracias, Guillermo. Estoy al tanto de todo lo que se ha hecho con las mantarrayas también, porque Mantatrust es un socio, somos socios. Gracias. Con ellos, trabajamos desde hace algunos años juntos en temas de investigación, y es muy grato saber que se están dando procesos, obviamente, dirigidos hacia la conservación de estos individuos. Efectivamente, entre el año 2010, 11 y 12 tuvimos la oportunidad, gracias a una donación de la Fundación Internacional Safer Seas, de tener unos dispositivos, unas marcas satelitales. Uh-huh. En ese tiempo fueron 9. Y luego, entre el año 2017, 18 y 19,
tuvimos la colaboración y la participación como socios estratégicos en un proyecto que se llamó Gigantes del Pacífico junto a WWF y al Ministerio de Ambiente, y tuvimos la oportunidad de tener acceso a 17 marcas satelitales. Con este número hemos podido obtener una muestra interesante, importante, de todas estas mantarrayas que han sido en total 24 individuos marcados. Tenemos un individuo que desde la Isla de la Plata comenzó a migrar hacia el oeste y hizo un cruce a través de las Islas Galápagos, soltándose después de 120 más menos días el dispositivo hacia el oeste de las Islas Wolf y Darwin, fuera ya de la Reserva Marina, lo cual llamó muchísimo la atención porque nos mostraba una conectividad entre los dos lugares, entre las dos locaciones, y la cual habría una hipótesis interesantísima sobre las mantarrayas y sus patrones migratorios. Luego, con la instalación de mayor cantidad de tags, nos hemos dado cuenta que estos movimientos pueden o tienden a ser esporádicos, que la mayor cantidad de movimientos se dan sobre el perfil costero ecuatoriano, paralelos a la costa, ante la presencia de la corriente fría de Humboldt. Estos individuos se agregan sobre áreas específicas de la costa ecuatoriana, y a medida que la corriente va descendiendo hacia finales de septiembre, octubre, noviembre, dependiendo de los años, comienzan a realizar unas migraciones navegando paralelo hacia el sur, bordeando áreas marinas protegidas hoy en día en la costa ecuatoriana, como es el Bajo de Copé, como es la zona de Puntilla de Santa Elena, como es la zona de Santa Clara, y cruzan hacia la frontera con nuestro vecino Perú. Luego permanecen en la zona norte de la plataforma costera ecuatoriana peruana y se tienden a abrir ligeramente hacia un bajo que se llama el Bajo de Máncora, que compartimos entre Perú y Ecuador, Ecuador en un pequeño porcentaje, Perú más, y luego tienden a irse hacia el oeste, y lamentablemente a partir de ahí hemos perdido los tracks, ¿no? Hemos perdido las señales más o menos 120, 150 días después. Entonces, tenemos una idea muy clara hacia dónde se están yendo. Todavía no hemos logrado captar de dónde están viniendo. ¿Cómo le llamo? Es importantísimo saber que estos individuos se agregan sobre la costa del Ecuador inicialmente por efectos de procesos de limpieza. Tienen peces que les limpian los cuerpos. Luego nos hemos dado cuenta que también están aquí por procesos de alimentación. Y también lo más importante que hemos visto en los últimos años es que están aquí o que se agregan por procesos de reproducción. Pensábamos que también se movían constantemente hacia Galápagos y teníamos la hipótesis de que se nos estaban moviendo, que compartíamos población con Colombia, Panamá y Costa Rica, e inclusive con México, con la zona de Baja California y Revila Gijedos, cosa que hemos comprobado gracias a la comparación de identificaciones, que no es así, por el momento no se está dando. Y tengo estudios ya preliminares que están ojalá siendo publicados para el próximo año, sobre ADN, tanto en las Islas Galápagos como en el continente. Y estos estudios preliminares nos dan una idea preliminar, obviamente, de que estamos hablando de dos poblaciones diferentes. Okay. Misma especie, dos poblaciones, y que esporádicamente hay individuos que se pueden cruzar de un lado al otro. Gracias, Michelle. Vamos un ratito a un corte y regresamos contigo para seguir en esta interesante conversación. Encantado. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Mi nombre es Manuel Buenaventura Pinargote Zambrano. Yo aquí, mi trabajo es de pescador artesanal. Ya ahorita nomás hay tres cañeritos. Este que estamos aquí nosotros, el que está allá, el blanco. Afuera, para afuera que pesco yo. Aquí todos los tripulantes vamos a pescar aquí así. Esto gomita, lo que va lo trae por medio aire, ya usted gomita, este el pescado bota esto. Pica el pescado arriba y bota de nuevo y corra.
De nuevo, hacia el ritmo nomás allí. Se le golpea siempre abajo ahí. Para que el pescado se engañe con esa espuma. La burbuja se le llama aquí. Este aquí se llama chilillo. Se llama chilillo. Este se llama rabo de chancho. Si lo conoce, si ve que es como un rabo de chancho cuando se tuerce. Esto se llama empatadura y este se llama squid. Todo tiene su nombre. Si el pescado se encuentra en el día, regresa usted para puerto en el día mismo. Y si no encuentra pescado en el día, se mantiene afuera los dos o tres días. Se lleva vibre para dos o tres días nomás. Luego que no encuentra pescado a los tres días, de nuevo se viene a fondear, así como estamos aquí. No tiene que mirar atrás. Usted nomás trae el pescado ahí, a este golpe ahí. Ahí despica el pescado arriba. Y bota de nuevo. Y corra. De nuevo, hacia el ritmo nomás allí. Así, ese es el ritmo de la pesca de la caña. Nos encontramos en la embarcación Sonia. Es una embarcación propiedad de mi padre, es un patrimonio familiar donde trabajamos mis hermanos, mi padre trabajó en su momento. Nuestra pesquería es una pesquería 100% artesanal. Nosotros utilizamos el cebo vivo, que es el chumumo o anchoa. Anhelamos certificarnos MSC o el Marine Stewardship Council, que es una certificación verde que es otorgada a productos 100% sostenibles. Entonces, estamos nosotros trabajando en ese tema conjuntamente con el gobierno, con ONG que nos han brindado pues, su apoyo. Lo que necesitamos en este momento es seguir fortaleciendo la pesquería, seguir fortaleciendo a los pescadores y que cada vez se interese en ejercer la actividad que es la pesca de atún con caña. Aquí se goza, aquí usted va para afuera a coger aire yodado. Seguimos con Azul Sostenible. Así es, seguimos en Azul Sostenible. Recuerde que en cada corte le vamos a poner un video interesante como el que acabamos de ver sobre, y este pescador que nos habla y nos cuenta también parte de su historia y de su trabajo, que es, me lo hiciste hasta el final, ¿no? Camiseta, gorra, todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ingeniero, ¿por qué tan importante hablar sobre, ¿cómo se llama? Pesca con caña. La pesca de atunes con caña, eso es bueno recordar que existe esta pesquería porque se está retomando, se está recomendando inclusive para los artesanales desarrollar esta pesquería de atunes con caña. Es la primera, es como comenzó realmente la pesca de atunes en el Pacífico, en San Diego, California, en México y aquí en Ecuador también se comenzó a desarrollar esta pesquería de atunes porque se veían grandes manchas de atunes y claro, era muy fácil pues poner un barco con 20 o 40 personas tirando caña y subiendo el atún como lo acabamos de ver justamente en esta flota. Esta flota, que ya solo quedan tres barcos, existió en los años 60, 70 de forma muy importante en todo el Pacífico antes de que llegue la pesquería de red de cerco, que es la pesquería industrial actual moderna, que ya se dieron cuenta que estos cardúmenes de peces eran más amplios y que podían aprovecharse mejor y que hoy en día pues genera ya una de las industrias más importantes, no solo para Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Pero esta pesquería con caña, pesquería artesanal, puede certificar, está inclusive, es una pesquería que se quiere impulsar con los pescadores artesanales de Galápagos como una alternativa, como la diversificación de pesca para atunes, que también dentro de la reserva se pueden aprovechar, porque tiene bajo nivel o casi nulo el nivel de pesca incidental, así que por eso era importante primero recordar que esto existe en Manta, es un grupo importante de pescadores, y recordar que es una pesquería que así comenzó la pesca de atunes aquí en el Pacífico Oriental y en otros lados del mundo,
pero además que se está retomando porque se está recomendando por científicos de que para el sector artesanal que quiere pescar atunes es una mejor alternativa por su bajo nivel de pesca incidental. Así es, seguimos con el entrevistado. Recuerda que nos pueden seguir en vivo en YouTube y en Facebook y estamos con el biólogo Michelle Guerrero, especialista en mantarrayas. Michelle. Sí. Michelle, tú nos decías sobre las migraciones, que nos conversabas un poco sobre toda esta investigación de la migración de las mantarrayas, la conexión que hay en todos estos, en estas áreas importantes. La mayoría son áreas marinas protegidas y que de todas maneras pues hay una conexión, a pesar de que no... Hay una conexión aquí entre Ecuador, Galápagos, Cocos, Malpelo y también al sur con en las islas del Perú. Posiblemente hay dos poblaciones diferentes con las del norte, con las islas del norte que están sobre todo ubicadas en México, en estas áreas marinas protegidas. Pero, ¿tú crees que toda esta migración que genera o que desarrolla esta especie... ¿podemos nosotros mejorar su conservación con otras acciones que se puedan reducir pues cualquier tipo de pesca incidental como lo estamos haciendo en Tunacón? Pero desde tu punto de vista, ¿las poblaciones de mantarrayas requieren más cuidado o qué acciones tú recomiendas para cuidarlas y evitar pues que su mortalidad por cualquier tipo por cualquier actividad, ya sea por la pesca o por otras actividades también que pueda provocar el humano que afecta a estos grupos de especies? Se quedó. Ecuador la agregación. Efectivamente, tenemos en Ecuador la población más grande jamás reportada o identificada en el mundo. Y tristemente también tenemos a la población con mayor cantidad de daños antropogénicos que se ve en el mundo sobre esta especie. Okay. En los últimos años hemos venido cualificando y cuantificando debido a que se dan estos procesos y tristemente vemos que hay una gran incidencia debido a la presencia de artes pesqueros. Y en su gran mayoría son artes pesqueras artesanales. Con el tiempo hemos podido identificar que artes de pesca usados en Ecuador y artes de pesca usados en Perú. Esto nos hace tener en cuenta que muchas veces los pescadores no son responsables de una pesquería directa sobre estos individuos, pero al estar haciendo sus actividades dentro de ciertas áreas, obviamente causan daño a estos individuos muchas veces sin darse cuenta. Muchas veces al con nylons piensan que simplemente ya liberarlas pues no va a pasar nada. Y la verdad no se dan cuenta o no saben que están causando un daño irreversible para muchos de estos individuos. Vemos también que las redes abandonadas, artes de pesca abandonados, muchas veces anclas abandonadas con las líneas abandonadas, redes abandonadas, también es un fenómeno en el cual causa un daño irreversible a estas especies, y también el tráfico de ciertas embarcaciones a ciertas velocidades dentro de áreas donde hay la presencia de estos individuos, porque también vemos cortes, laceraciones de propelas. Okay. Creo que la presencia de esta especie en los mares ecuatorianos como número uno. Segundo, creo que es súper importante el iniciar de manera inmediata un trabajo colaborativo entre nosotros, los científicos, con la ayuda de ciertas ONGs y en colaboración con el Ministerio del Ambiente Pesquero Artesanal, al sector de población local, claro, donde están varios involucrados, iniciando desde niños, para que puedan ellos darse cuenta lo que tenemos de nuestros mares, porque muchas veces ellos oyen las ballenas, oyen sobre los tiburones, pero muchas veces no tienen conciencia de que eso está ahí en el patio de su casa. Y obviamente enseñarles de que está ahí
pues puede ayudar muchísimo a cambiar. Yo he tenido muchas veces reuniones o talleres junto a pescadores y es increíble porque ellos nos dicen, sí, sí, a veces nos sin querer, cuando estamos troleando, por ejemplo, las mantarrayas se enganchan, inmediatamente les soltamos y cuando les enseñamos videos del daño que puede hacer, ellos se quedan impactados porque ellos no se dan cuenta. Es decir, no son actores que van realmente a hacer daño porque eso quieren, que es algo súper como gente que hace daño, sino que es inconsciente lo privado. Si no están dedicados a un arte de pesca específico, pero obviamente no se dan cuenta o no ven lo que pasa bajo el agua, ¿no? ¿Hay algún programa? Entonces, el mostrarles, el hacerles dar cuenta. ¿Hay algún programa de trabajo con los pescadores que se haya desarrollado o que se esté desarrollando con los pescadores artesanales aquí en el continente para justamente enseñarles todo esto que tú nos estás comentando? ¿Y cómo también desarrollar técnicas o habilidades para evitar estos impactos en este grupo de especies? Al momento no, está ahí en planes, tenemos un preproyecto y estamos justamente tratando de buscar donantes, ayuda, financiamiento para poder iniciar un proceso de colaboración y poder apoyar al sector pesquero. Posiblemente, tal vez, con cosas sencillas, como el cambio de un anzuelo en forma que no permita que se pegue sobre el cuerpo de las mantas, posiblemente dejar de pescar durante ciertas horas y dentro de ciertas áreas, podría colaborar. Es decir, se pueden buscar acciones en conjunto, por eso es importante trabajar en conjunto con el sector pesquero, porque es gente de mar que sabe y que muchas veces conoce un montón de cosas que nosotros los científicos no vemos. Así es, y me parece importante. Ojalá que este proyecto pues se lo pueda apoyar. Ya te voy diciendo de una vez que vamos a seguir en contacto para seguir conversando, porque nosotros quizás como Tunacón nos podría interesar colaborar en este tipo de proyectos. Ya lo estamos haciendo, como tú conoces bien, con Manta Trust. Así que pues, si podemos juntar el conocimiento que ustedes tienen, los trabajos que nosotros tenemos con los pescadores artesanales también, aparte de que Tunacón es un proyecto de pesca industrial, pero hemos entrado en una alianza con el sector pesquero artesanal, con mucho gusto para colaborar. Así que vamos a seguir en contacto. Vamos a un dato curioso. Hoy en el dato curioso. Genial, muchísimas gracias. ¿Sabías que existe la denominación pescado azul? Se llama así por el porcentaje de grasa entre los músculos que tiende a cambiar la coloración. Entre mayor es el porcentaje de grasa, la piel del pez se torna azul intenso. Entre los más conocidos están el atún, jurel, lubina y espada, con más de 5% de grasa inserta entre sus músculos. Se recomienda el uso de este tipo de pescados hasta 3 veces por semana, por su alto contenido de omega 3. Regula la presión arterial, reduce el riesgo de infartos y previene la arritmia cardíaca. Te invitamos a que esta semana comas un pescado azul y si lo haces, no olvides etiquetarnos. Seguimos con Azul Sostenible. ¿Qué es el pescado azul? Bueno, pescado azul es una clasificación que se hace, ¿verdad? Ya lo explicó el video muy bien. Algunas especies tienen la posibilidad de cambiar su coloración por el contenido de grasa, pero esa grasa del pescado en estas especies, no son todas, pues tiene una gran cantidad de omega 3 y por eso es recomendado comer pescado azul, que son los atunes, que son el jurel, son las sardinas. No es que es una especie, sino no son varias especies que tienen, y también el pescado blanco. El pescado blanco que se le dice es el pargo, que se le dice a la corvina o al mero, son pescados que tienen menos grasa y por eso su carne es más blanca, más clara que los pescados que se le dicen azules, ¿no? Así que yo lo que no sabía es que usted tenía un supermercado en Vigo. Me quedo sorprendida, creo que estoy perdiendo la Londra, plata. Me están estafando, voy a poner aquí en el IEPI, mi nombre, tengo que registrarlo porque no puede ser así. Y además que Alondra es una palomita y están vendiendo pescado, ¿qué es eso?
¿Qué es? Es una paloma marina. Oiga, espérese. Nómbreme los pescados azul. ¿Atún? Atún, jurel, sardina, macarela, lubina. Se llama azul por la cantidad de omega 3. La cantidad de grasa que tiene que provoca que cambie la coloración del pescado a un poco más oscuro, casi azul, dicen los expertos. Pero el contenido de la grasa es por eso que ustedes ven las pastillas de omega 3. Son extraídas del pescado. Pero miren, ahí se usa la tecnología ya para otro tipo de industrias medicinales que viene justamente de la grasa del pescado. Los japoneses prefieren comer el pescado crudo en atunes grasosos como el atún ojo grande, como el atún aleta azul, justamente por su contenido de grasa y por su buena nutrición. Así es, y para terminar ya con el biólogo Michel Guerrero, especialista en mantarrayas, estaba viendo que él es fundador de Explora Mar Diving, donde ha certificado más de 5.000 buzos y más de 70 instructores de buceo en Ecuador. Una pregunta porque me interesa el tema. Yo le tengo terror al mar. Usted me vio en Galápagos y aquí con nuestra albacora Yasmín, que estaba. Pero lindo. Supermercado tiene. Pero lindo ver estas especies. Michelle, cualquiera yo que no sé nadar, ¿puedo ir a tomar algún curso para aprender a bucear? Sí, correcto. El mundo de buceo es, a diferencia de lo que mucha gente piensa, algo muy difícil. Realmente es una actividad muy fácil, una actividad de paz, pero que tiene reglas claras. Y si las reglas se siguen tal y como están en los manuales, con un instructor que sea profesional y que haga bien las cosas, todo sale bien. Entonces hay un componente de teoría donde están todas las reglas básicas. Luego tenemos siempre una sesión de aguas confinadas o piscina, uh-huh, en donde se hacen las pruebas, las prácticas, para que las personas comiencen con confianza, aprendan sobre los equipos, puedan bajar, subir con confianza. Y cuando la persona está lista, pues comenzamos un proceso de llevarlos hacia el mar. Y las inmersiones se van haciendo de forma sucesiva, progresiva, ¿sí? Mediante total, para que la persona pueda pues obtener una licencia y luego ya poder hacer este buceo de manera libre, ¿no? De manera, digámoslo así, turística en muchas partes del mundo. Gracias al biólogo Michel Guerrero. Gracias. Ya tenemos que aprender a bucear aquí, nadar. Cuatro alumnos aquí ya. No, yo sí sé hacer. Yo por lo menos estuve sin boya en Galápagos, pero aquí una acaparó la boya que si no. Se le quitó a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. El resto de la gente que andaba allí se quedó sin boya. Me quedaba sin oxígeno, sin ese aparato y yo al fondo del mar me iba. Importante era ella, nada. No, terrible. Pero ya aprenderemos. Muchísimas gracias, Michelle. Aquí les esperamos en Puerto López cuando quieran. Perfecto. Vamos a coordinar contigo. Allá iremos. Muchas muchísimas gracias por estar en nuestro programa número 50. Hablamos un tema muy interesante, muy lindo, sobre una especie que, como dice el biólogo, es una especie icónica, maravillosa y que da mucha paz. Entonces, ese fue nuestro entrevistado el día de hoy. Vamos directamente a las encuestas de Twitter para ver cuántos han respondido y cuántos han acertado también en el tema de las encuestas, porque es importantísimo que ustedes también aprendan, porque las encuestas también lo que hacen es enseñarnos a través de las respuestas que nosotros estamos dando. Ya sabe que puede seguirnos en Twitter, nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en YouTube, en Instagram, en todas nuestras redes sociales, y si no, nos puede ver en vivo, nos puede ver también o escuchar a través de Google Podcast o a través de Spotify. Así que ya lo sabe, vamos a leer algunas de los comentarios que nos están enviando el día de hoy. Gama Gá, hola Alejandro, presidente de, ¿cómo es? FIUPAP, Perú. Un abrazo fuerte, hermano, desde Ecuador. En Jaramijó existen dos organizaciones de mujeres que capturan el chumumo. Ah, el chumumo. ¿Qué es el chumumo? Chumumo es un pelágico pequeñito. Sí. Y también para ceviche. ¿Qué es eso? ¿Ceviche será? Ajá. ¿Pero el chumumo es para el ceviche? Lo usan para el ceviche y para la harina de pescado también. Ah, ya, mira, qué bueno. Tenemos otro comentario de Fernanda Romero. Los pescadores que trabajan en faenas de pesca en la Reserva Marina
Cantagallo, Machalilla tienen inconvenientes con sus artes de pesca porque se enredan mantarrayas gigantes y en ocasiones ballenas jorobadas. ¡Ay! Es un problema para ellos que se han visto en la necesidad de dejar de pescar en cierto tiempo para no tener ningún otro inconveniente. Uh-huh. Hay que trabajar con ellos también para ver qué se le puede mostrar. Todo lo que se puede hacer para enseñarles técnica a los pescadores lo van a aprender rápidamente. Así es. Vamos, ya tenemos las encuestas, Isaac. Isaac. ¿La pesca y comercialización de tiburones martillo está prohibida en Ecuador? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta, ingeniero? Déjeme buscar aquí para leer bien la pregunta. La respuesta es que sí, se ha prohibido recién ya la prohibición. Es decir, hay una prohibición total de la pesca y comercialización de tiburones martillo desde el año pasado. Y bueno, esto es positivo porque estas son especies que son muy sensibles, están en alto riesgo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así que Ecuador tomó una decisión política muy importante de prohibir su pesca y su comercialización este año. Aquí la encontré, que hay retweets de encuestas y encuestas. Tenemos la siguiente pregunta, vamos con... ¿En qué zona costera del Ecuador se encuentra la mayor concentración de mantarrayas? ¿Manta, Santa Elena o Machalilla? Ahí sí no sé. Nos acaba de decir Michelle que nos saluda. ¿Espera dónde? Ah, claro, en Manta. Machalilla, Machalilla, Machalilla es una de las mayores concentraciones que hay, que está reportada a nivel internacional. Michelle lo debe conocer más al detalle. De hecho, hay gente que viene a hacer turismo para bucear con las mantarrayas o para divertirse. Por eso en esta zona se prohibió la pesca hace ya algunos años, justamente para evitar alguna pesca dirigida hacia esas especies. No hay pesca incidental, pero lo que se prohibió es la pesca dirigida. En todo caso, Machalilla es un lugar muy importante para la observación de mantarrayas, que a veces no conocemos los mismos ecuatorianos. Pensamos que solo hay ballenas para observar, pero también hay mantarrayas. Así es, siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. ¿En qué año se prohibió la pesca de mantarrayas en Ecuador? ¿2010 o 2012? 2010, sí. Siguiente pregunta. Relacionadas al tema, bien que si las personas escuchaban podían responder. Sí, para que vean que ya hay una prohibición también de, y hay que cómo cuidar el nivel de política pesquera, también cómo cuidar las mantarrayas, ¿no? Según la ONU, ¿cuántas toneladas de residuos de plástico aproximadamente son lanzadas al océano cada año? Eso creo que salió en la noticia de Yasmín. ¿Es 13 millones, 22 millones o 35 millones? Y a mí me quitó la hoja de la pregunta, no puedo decir la respuesta. A ver, ingeniero, diga cuál es. ¿Cuál es la respuesta? A ver. La respuesta es... Ay, lee rápido. Ingeniero, pues usted no sabe la respuesta. ¿Cómo no va a saber la respuesta? La productora tampoco sabe. Nadie sabe la respuesta. ¿Cuánto es? 13 millones. Ah, qué bien. Después de una larga investigación... Ingeniero, usted no sabía. No sabía. Ingeniero, qué pena. Pero bueno, terminamos el programa el día de hoy. Felicidades a todo el equipo. Muchísimas gracias Muchas también gracias a Teleradio por tenernos 50 programas aquí con ustedes. Síganos y el sábado seguimos con más celebraciones aquí. El sábado vamos a hablar de responsabilidad social en la actividad pesquera con una especialista desde España. Así perfecto. Que no se pierdan ese programa. Muy a las 9 de la mañana. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.